Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. You wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy es un honor. No sé si ella es la que se basaron para firmar Gampito de Dama o qué, pero ahora lo vamos a averiguar en el medio de la nota. Estoy grabando con la maestra internacional, Marisa Zuriel. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, muy bien, Federico. ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, eh, naciste en la década del 80. No voy a decir el año exacto porque. Soy un caballero y vos sos una dama, pero bueno, en la década del 80. En esa época brillaban, ya había brillado Fischer, después apareció Carpo y después Kasparov. Sé que Fischer es uno de tus favoritos por su forma de desenvolverse en el tablero, pero me gustaría que, que le cuentes a la gente qué crees que aportaron ellos tres y qué le dejaron como legado de ajedrez hasta hoy en día tanto Fisher como Carbo como Casparo bueno creo que que Fisher fue medio un, un precursor no digamos en, en su época recordemos eh, como se estás diciendo no no había computadoras en aquel momento el estudio era mucho más casero y se dependía también de, de los analistas no si bien hoy en día es importante tener un analista y de hecho todos los jugadores de tienen más de uno eh, en aquel momento era casi fundamental y Fischer estaba más o menos ¿no? por la contienda entre Estados Unidos y Rusia él era norteamericano era como que estaba un poco más, más solo en el mundo digamos no eh, su juego nada un juego táctico pero también estratégico se desenvolvía en todos los frentes en todos los frentes digamos y después bueno vino la gran batalla entre las dos K, ¿no? Karpov y Kasparov, ambos rusos, con estilos de juego bastante diferentes. Eh, pero bueno, hoy en día cuando preguntas por, por ajedrez, eh, Karpov y Kasparov son los más eh, notables, ¿no? Por ahí los más jóvenes ahora conocen a Karsen, ¿no? Pero, eh, y Fischer, o sea, un poco más atrás, creo que Kasparov es el gran, el gran ganador del ajedrez. Vos te identificabas con Fischer, como me contabas a mí, pero cuando das clases, por ejemplo, ¿tenés alguna carpeta de campeones del mundo, tipo para explicar finales o lo que sea? ¿Alguna carpeta que diga capa blanca, otra que diga Fischer, una que diga Casparo? ¿Tenés algunos modelitos así que le mostrás a los chicos? Eh, en realidad, eh, le doy clase más bien a adultos, pero <laughs> bueno. ya a mayor de, de 18. Eh. Para los chicos, eh, yo creo que se necesita por ahí. A mí me gusta más por un poco más la alta competencia, aunque hoy en día hay chicos que vienen ¿no? <laughs> ya brillantes. Eh, tengo carpetas no por ahí por los finalistas de, de esos jugadores, sí por ahí de partidas eh, brillantes, no las partidas más importantes o jugadas eh, que son notables, sí de cada uno de los de los jugadores. Bueno, tu papá Roberto te enseñó a Juan ajedrez cuando tenías nueve años. Eh, ¿Qué te acordás de esa época? Eh, nada, era un tablero de los, digamos, de los tradicionales, ¿no? O sea, de, en 3D como me gusta decir a mí, ¿no? Hoy está todo muy computarizado, pero en su momento era siempre el tablero, eh, nada, del movimiento básico de, de, de las piezas, ¿no? Y, y él, por ejemplo, estudiaba con unas revistas este, rusas. Eh, Nada, recordemos que también ¿no? antes la información eh, era un poco más difícil de, de conseguir, entonces él compraba unas revistas rusas que estaban en ruso, con lo cual tuvo que aprender mínimamente los nombres de las piezas, cómo se escribían las piezas, eh, porque si bien en el ajedrez están las, las, todavía era el en descriptivo, ¿no? ni siquiera el hebraico, entonces era como complicado interpretar una revista en ruso para nosotros, pero bueno, era lo que, lo que llegaba en aquel momento. Claro, en esa época era peón, cuatro, torre, rey, peón, 4 rey, caballo, tres, alfil, dama, era la vieja nomenclatura, eh, digamos. Exacto. Eh, a mí me gusta más el algebraico, ¿no? Hoy en día estamos todos más acostumbrados al algebraico, más claro eh, también. Sí, bueno, las computadoras también anotan, por ejemplo, T2, D4, entonces vos ya sabés dónde empieza la pieza que moves y hasta dónde llega. Entonces no hay confusión, porque con el otro sistema... Con el tema del caballo, por ejemplo, si los dos caballos podían ir a la misma casilla, eh, y vos no notabas bien qué caballo era, eh, después cuando reproducías no te acordabas cuál habías movido, dónde, entonces se presentaba se Tal empezaba confusión. Tal cual, a veces también había por ahí en, en, en los, la, revista, la revista, también por ahí había errores de edición, de imprenta, y era complicado ¿no? seguir la partida, te dabas cuenta ya al final cuando <laughs> decías pero esto no puede ser, que algo había fallado. Bueno, las computadoras también, las típicas, esas, eh, las Prisma Chess de Casparó, también te, te mostraban con una lucecita, eh, en vez de decirte la jugada, te mostraban la casilla, se iluminaba la casilla y después se iluminaban las dos casillas, la de inicio y la del final. Ya. Así que, todo bueno, época. ahora que estamos hablando de nomenclatura del tablero vos cuando era chiquita fuiste muralista de Miguel Naidor. Contarle a la gente lo que significa ser muralista, porque hoy la gente no lo, no lo ve. eso. Yo lo viví. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ser muralista, ah, hoy en día los, los torneos se retransmiten en directo, ¿no? en vivo por un montón de, de plataformas, no solo de ajedrez, por los canales de YouTube, por... pero bueno, antes eh, no. Entonces, y como no se podía pasar a los torneos en los grandes magistrales Naidor, que se realizaban en, en Argentina. Eh, los jugadores eh, estaban eh, como en un salón o en un anfiteatro, depende de dónde se realizara la competencia, y para que el público pudiera seguir las partidas en vivo y en directo, se habilitaba eh, una sala contigua, generalmente con algún maestro que explicaba eh, los movimientos, eh, lo mismo que por ahí pasa hoy en día a través de digamos de las redes. Eh, y bueno, y yo era la encargada de transmitir las partidas que digamos, que se jugaban en el tablero, de pasarlas en un tablero, eh, un tablero grande, con piezas grandes, eh, y para eso también necesitabas eh, saber de ajedrez, porque a veces en la, pasaba mucho que en la apertura la jugaban rápido, y entre que yo iba a la sala, volvía, hacía la jugada en el tablero, por ahí pasaban un par de jugadas y eso tenía que estar, estar bien. Sí, yo me acuerdo del magistral Naidor, que Ariel Solín estaba como comentarista, entonces mientras esperábamos que un maestro juegue... Él decía, bueno, las jugadas principales en esta posición son esta, esta, y él iba explicando, y bueno, vos tenías que ir a traerle, por ejemplo, la noticia a Sorín de lo que había movido al final el maestro. Era todo muy rudimentario, por decirlo de una manera, pero es maravilloso. Tal cual, y a veces los análisis como que tendían a fallar, ¿no? Porque no estaban atrás de la computadora, estaban en el vivo y en directo, y por qué, eh, obviamente, no sé. Spangen, por decirte un caso, no había jugado tal cosa, ¿no? O bueno, acá incluso vinieron Olga Anand, etcétera, ¿no? ¿Por qué no habían jugado tal cosa? Después había que explicarle al público, ¿no? Eh, sí, tal vino, cual vino, bueno, jugaba Larsen, jugaba y jugaba Carpo, jugó Pitaleco, bueno, sí. jugaron muchos en los magistrales, distintas ediciones de los magistrales Nidor. Tal cual. Bueno, tu primer club y tu primer profesor fue... Gustavo Águila en Rey de Oro. Que te lo voy a decir antes. Él te manda mucho cariño. <laughs> y él recuerda que eh, vos tenías muchos apuros de tiempo cuando era chiquita. Y recuerda un <laughs> torneo en Mar del Plata. Un interindustrial, una cosa, una cosa de esas. Que vos intercooperativo. Estaba, intercooperativo, <laughs> sí. Y vos estabas. Todos estaban cortando clavos atrás porque decían, va a perder por tiempo, va a perder por tiempo. Y él decía, jugaba con una frialdad y con una exactitud. Y después ganaba. Pero hacía sufrir a medio planeta. Porque se trataba por caer la aguja. Sí, sí, eh, dicho torneo fue en. Creo que fue en el año, en los 90, no sé si fue 94, si yo era chiquita, porque como vos bien dijiste, nací en los 80. Eh, y se hacía siempre los torneos intercooperativos. Eh, se jugaba, estaban buenos los torneos porque se jugaban nuevas por semana, los días sábados, para que mucha gente pudiera participar. Era un poco más, más menos, y eran buenos por equipos. Entonces se jugaba acá en Buenos Aires el campeonato y clasificaban los mejores eh, para jugar un match eh, en Mar del Plata con el equipo del, digamos, del, banco cooperativo de Mar del Plata. Y se hace un match a 15 tableros era la final. Y claro, yo era chiquita, nadie me conocía, aparte era chiquita de, de altura, viste, medio como que, no tengo que jugar arrodillada en la silla, pero más o menos. Y era la primera vez que, que había clasificado y que iba. Y aparentemente el match venía 7 a 7 y la última partida jugando era la mía. Y yo por supuesto que no lo sabía. Y también, bueno, estábamos jugando con los relojes eh, análogos. ¿no? Claro. Los que, del botoncito para un lado, botoncito para el otro, para los que se ven. Justamente en la película Cambito de Damba. Y, sí, los de y madera, ¿viste? Eh, pero... Exacto, los de madera, que si le pegabas más fuerte, supuestamente iba más rápido o no, eh, los que iban a cuerda. Eh, y sí, yo tenía puro de tiempo, y en esas partidas eh, no hay incremento como ahora, ¿no? Si, te, si el reloj indica que te queda un minuto, te queda un minuto o incluso menos para toda la partida. Entonces, eh, y después, claro, yo gané mi partida. Y todo el mundo festejando, yo no entendía nada, claro, es que justo mi partida fue la que decidió el match. Eh, obviamente el aporte fue del equipo, ¿no? Pero bueno, siempre es como que la última es la que es la que decide. Bueno, ya que hablabas del ajedrez eh, por equipo, todavía no jugamos nunca, pero los dos, yo formo parte del staff de ajedrez UPCN. Y bueno, aprovecho a dedicarle esta entrevista a Facundo, que él me ayudó mucho a. A, a llegar a vos para para poder grabar y a generar su PCN Pero también. A generar sí, su PCN tiro el equipazo. O sea, podés jugar vos, la Bollita, Ale Cueva, Pietronave, Tokman, Ari Tokman, que era. Ariel Tokman. <laughs> eh, Bueno, yo <laughs> sí, sí, sí. acompaño a Julián, que es el capitán, Escaviolo. Eh, Maxi Gisborg da clase para generar para su PCN. O sea, estaría bueno que algún día podamos desafiar a alguno y hacemos un match a 8 o 10 tableros. Claro, Vamos a, en a, ten... arri... a entrar en la ¿Tenemos parte de arriba. Vamos a entrar en la parte de arriba. Sí, vos a... tableros tenemos. Vamos a entrar en la parte de arriba y yo en la parte de abajo, bueno. Pero bueno por ahí sí. en el medio. Estaría lindo viajar a Mar del Plata a jugar un torneo por equipo. La verdad que sí. Muy bueno, bueno. Eh... Rey, de Águila, todos me dicen, che, eh, que tu hermano y tu hermana también jugaban. Tu hermano se retiró cuando tenía como 2.200 de elo para, para estudiar. No le hubiese gustado llegar a maestro Fide, le faltaba... Ya sé que es mucho, crecer 100 puntos más, pero, digamos, se retiró en su mejor época del ajedrez tu hermano también. Sí, lo que pasa es que, bueno, viste que en ajedrez, eh, creo que como la mayoría de, por ahí de los deportes, ¿no? cuando más o menos llegás a una edad eh, que tenés que decidir... Eh, si estudiar o trabajar, bueno, ahí se dividen las aguas, ¿no? O sea, hay por ahí hay otros países o por ahí hay otros jugadores que por ahí tienen más auspicio, ¿no? Es, si no contás con un auspicio y tenés que decidir, eh, yo por mi parte, bueno, hice todas las cosas en, en paralelo, ¿no? Se, o sea, estudié, trabajé eh, y seguí con el ajedrez. A veces, bueno, son decisiones que alguno tiene que tomar, pero bueno. Sin duda hoy podría volver, mi hermano y mi hermana podrían volver al ajedrez. Se retiraron antes de la computadora. Imagínate que hoy en día capaz que por ahí si estuvieran jugando hoy en día, por ahí pudieran, pudieran haber seguido en paralelo, ¿no? Bueno, eh, y y cómo eso yo, después bueno. Ah, <laughs> ¿Cómo llegaste a Villa del Parque? Y porque vivía más o menos por la zona, en Villa Porredón, y bueno, era como eh, el club que quedaba eh, más cerca, digamos de una manera. Bueno, sos maestra internacional eh, femenina. Hablemos un poquito de cómo logras el título, de las normas que hiciste para llegar a ese galardón. Bueno, eh, yo lo hice al, al, en, la, en el modo tradicional, no de que tenías que hacer las tres normas eh, y superar eh, una barrera de lo que para maestra interna internacional femenina era 2200. Eh, hice mi primera norma. En, en un mundial sub-20, si no recuerdo mal, eh, fue en Oropesa del Mar. Qué y se, eh, siempre se jugaban ahí los mundiales, yo pude jugar solamente uno. Eh, no, te estoy mintiendo, el mundial sub-20 fue en Grecia. El mundial sub-18 fue en Oropesa del Mar. Eh, entonces, bueno, jugué el mundial sub-20 eh, en Grecia. Ahí obtuve, creo que eran seis puntos y medio para. O sea, vos tenías que. No era fácil, la verdad es que hoy en día, de hecho, tampoco es fácil obtener un título porque tiene que ser en torneos especiales. Eh, generalmente, eh, si lo puedes hacer acá, en torneos cerrados, eh, que sean de X jugadores, y eh, tenés que tener jugadores que sean titulados, jugadores extranjeros, un mínimo de ranking de lo, eh, y tenés que tener, digamos, tres normas. Entonces, bueno, mi primera norma fue en el Mundial, que saqué ese diciembre de 9. Después, en la, esa fue en el año 2000. Después, en el año eh, 2002, en la Olimpiada de Bled, Eslovenia, hice mi segunda norma de maestra internacional, y que también son torneos especiales porque juegan titulados y, y sobre todo las banderas, como se llaman a Jerez. cuando es una Olimpiada? ¿No vale doble la, la norma no? La tuya fue... La mía fue simple, eh, la verdad es que... Creo que vale doble si tenías tantas partidas. Porque después fueron bajando la cantidad de partidas. En, un principio, en una época valía que... doble la norma en una Olimpiada. Sí, pero era eh, creo que tenía que ser como en 11 rondas, mínimo. La Olimpiada empezó con. Por lo menos desde que yo juego, empezó con 14 rondas, después fueron 13 y ahora son 11. ¿Vos jugaste como pero, 8 Olimpiadas? 10, eh, 9, 9. Bueno, sí, sí. Hasta yo estoy dudando. Una locura. Sí, pues se hacen cada dos años, así que bueno, no vamos a sacar cuentas. Bueno, poniendo el paralelismo, en, en, en los torneos por equipo, en la Olimpiada también es un torneo por equipo. El capitán, por ejemplo, te dice, no sé, las do, los dos tableros que van de blanca jugamos a ganar y, las do, y los dos que van de negra jugamos a hacer tablas. Hay como una preparación para buscar ganar el match dos y medio a uno y medio, ganar tres a uno. Vos en alguna partida tuviste que jugar a hacer tablas, que a veces es más difícil que jugar a ganar. ¿Te pasó alguna, alguna oferta, alguna planificación de equipo que te digan eso? Mira, hoy no tenés que ganar, hoy tenés que hacer tablas. ¿no? ¿Alguna cosa así? Eh, en realidad, bueno, las planificaciones con, con el entrenador eh, son previas. Eh, antes, hasta la Olimpiada pasada, o sea, hasta la... A ver, a ver la última Olimpiada eh, presencial fue en Chennai, en la India en el cual yo competí en el tablero, digamos, número uno de Argentina. Eh, después, bueno, antes, digamos, si vamos para atrás, vino la pandemia, o sea, fue, hubieron Olimpiadas online, y después la, la, ult, la anteúltima presencial fue la de Batumi en 2018. Hasta esa Olimpiada, el capitán podía como intervenir, eh, obviamente siempre en presencia del árbitro y hablando en inglés, si quería, por ejemplo, que vos ofrecieras tablas. O si te ofrecían tablas, vos podías nuevamente consultar con tu Solamente la opción de aceptar o no, siempre frente del árbitro y en inglés. Eh, aunque, bueno, siempre pueden pasar cosas. Pero eso durante la partida, durante el match, digamos, durante la preparación del match, eh, eso dependerá de la táctica del, del capitán, digamos. Eh, siempre sí, uno dice, bueno, los tableros que van de blancas juegan un poco más, ¿no? De, de punta sería como para. de ataque y los de negras aguantan. Aunque hay casos y casos, hay jugadoras que. Van mejor de negras que, que de blancas, y entonces, bueno, como que por ahí la táctica sería más o menos ahí. Ya a partir de esta limpiada ya está eh, imposibilitado eh, el contacto con, con los capitanes, entonces ya depende exclusivamente eh, de las jugadoras. Claro, es como tu criterio, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí, eh, por eso, bueno, es importante que el equipo haya una cohesión en el equipo y una como que ya te mires y, y ya conozcas es muy importante que, que se conozca el equipo porque pasa esto no es decir bueno qué pasa eh, son situaciones especiales que a mí me, me ha pasado en, en la olimpiada de Alemania del 2012 no última, última ronda si yo ganaba hacía norma de gran maestra eh, que tengo una y va a ser mi segunda norma de gran maestra eh, y es muy difícil la verdad es que eh, poder llegar a hacer las normas, ¿no? Porque también eh, tenés que tener con las tres normas el elo y todo. Última ronda, eh, si yo ganaba, hacía si mi norma de gran maestra, pero eh, si yo perdía, eh, perdíamos, la última, perdíamos el último match, ¿no? Entonces, con lo cual, perder la última ronda siempre te tira, no sé, 20 puestos para abajo, 30, dependiendo, no sé cómo irá todo. Entonces, y el sistema de y el match, todo eso. Claro, entonces eh, lo importante era ganar el match y yo una partida que la tenía con ventaja no tuve que ganar pero con ventaja eh, bueno tuve que jugué a hacer tablas para asegurar el match y bueno y, empata, y o sea y ganamos el match pero yo me quedé sin norma entonces bueno esas son cosas que previamente a veces en ese momento no surgió pero eh, yo lo hice como iniciativa propia y que bueno lo más importante es el equipo no entonces pero puede pasar situaciones de estas y o sea debería estar como como he hablado, igual eh, realmente lo más importante es el equipo, porque vamos en equipo se juega por match, entonces bueno esa situación me pasó, que obviamente nadie me la dijera pero también porque justo fue la última partida, no la que justo la, que decidía el match, era bueno pues, si el equipo en ese momento no sé, hubieran ganado todas o perdido todas, bueno, ya mi partido individual no sumaba tanto eh, pero en el momento que se dio yo sí tuve que tuve que, que resignar Bueno, cuando grabé con Pablo Zarnicki gran maestro, él también contaba una anécdota distinta a lo tuyo, pero él también tenía una incertidumbre. Era en la Olimpiada del 94, él sabía, creo que en una ronda, que si no jugaba, ganaba la medalla de, a, en, en el tablero, pero si jugaba la podía perder la medalla. Entonces, bueno, no jugó y ganó la medalla, o sea, tuvo una ambivalencia, ¿y qué hago, qué no hago? ¿Viste? Y a veces uno tiene la disyuntiva de decir: ¿qué hago? Me presento, puedo perder. Con el porcentaje que tengo de eficacia, mi tablero, vengo bien. Eso también te, claro. te pone en una Ahora, situación bueno, incómoda. Eh, exacto. Ahora eso, bueno, cambió, pero antes era así, tal cual vos decías, ¿no? Que ocurría mucho. Eh, y por eso también las partidas, eh, el, digamos, el sistema de empate empezó a ser más por match y no tanto por puntos. Antes era por ahí el que ganaba las, las cuatro partidas, etc. Eh, pero pasaba mucho con los equipos de abajo, ¿no? Por ahí, no sé, el equipo de Rusia con Kasparov a la cabeza, ¿no? Al ir primero le tocaba equipos muy difíciles. Y por ahí un equipo de abajo que jugaba en las últimas mesas, un tablero ganaba todas sus partidas porque la verdad le tocaban rivales bastante flojos y se llevaba la medalla de oro por ahí un jugador de un equipo que... No, había, no se había enfrentado con casi nadie, habían jugado abajo todo el torneo. Ahora eso cambió y entonces en vez de ser por puntos, es eh, por puntos y por performance. O sea, no es lo mismo, claro, si yo gané todas mis partidas jugando con jugadores de poco elo o no ranqueado que si yo, no sé, venimos siempre arriba jugando, como decimos, los matches terribles, entonces es una performance de los elos de, de tus rivales, ¿no? El ranking de tu rival, para ver quién también jugó con rivales más duros. Más claro, que, es muy más lógico. Que que Eso evitaría lo que te decía Pablo, pero obviamente, año 94. ¿no? Sí. Vos sos contadora pública nacional y te restan cinco materias para recibirte de licenciada. ¿Encontrás algún paralelismo entre cómo pensás con el ajedrez y cosas que tenés que aplicar en tu profesión digamos de contadora pública hay algún razonamiento matemático que se encuentre en el ajedrez y la contaduría está bien dicho contaduría sí eh, contador sí contador. Eh, la contabilidad sí, sí. Eh, en realidad por ello voy más a, a un tema de, de de estructuramiento y de eh, y, y de un método no porque para el ajedrez tenemos que tener un método no es que y más hoy en día que la información sobra no hay información por todos lados hay que saber cómo sintetizar esa información y hacerlo de manera ordenada, ¿no? Bueno, en la contabilidad también, tenés que ser ordenado, respetando los tiempos, eh, bueno, es tal cual como decís en la matemática, ¿no? Eh, menos por menos es más, digamos, eh, todo tiene un orden, y el orden de los factores a veces sí altera el producto, entonces tenés que tener como un orden y una constancia, ¿no? Creo que por ahí para, para cualquier estudio pasa lo mismo, ¿no? Eh, y el ajedrez te prepara para, para estudiar. Porque estamos acostumbrados, ¿no? A, a tener horas silla, como decía una profesora mía. Claro, hora silla, está muy bueno. Bueno, y esas cinco materias que te faltan para la licenciatura, una vez que las, las consigas, te abre unas puertas que hoy no te podés abrir con el primer título que tenés. ¿Qué, qué te habilita a ser licenciada en administración? Bueno, sí, para, sí, para otros eh, trabajos eh, sí me, me habilitaría. Pero bueno, también tener dos títulos, ya faltando tampoco, eh, está bueno. Ya lo voy a. La o próxima entrevista, prometo, Está recibida. De, los, de las dos carreras. Vos es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé, yo me la ve con Oscar Pano, que es una leyenda de la Jerez, y ahí es ingeniero García Palermo, que vos también lo querés mucho es abogado. Eh, Daniel Langier es MI y tiene 14 millones de títulos, que lo quiero un montón. O sea, y a mí me encanta cuando, cuando un maestro internacional o un GM, un maestro FIDE, aparte, tiene eh, otra carrera paralela, porque no, no es fácil. La verdad que es un, eh, no. casi un milagro. Reci recibirse y tratar de seguir en el alto nivel eh, no es fácil. ¿no? porque todo te lleva tiempo y esfuerzo y los torneos siempre se juegan de noche y uno ya llegas cansado y bueno, por eso también es importante hacer algún tipo de, de deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, voy al gimnasio, ¿no? Porque también te hace a la postura, te exigen el cerebro, eh, tenés que estar también bien físicamente, ¿no? Eh, también alimentarte correctamente, que parece que no, pero todas esas son pequeñas cosas que van ayudando para que puedas ser mejor en tu profesión, digamos. Esto está muy lindo lo que decís, porque amigos míos cuando ven las entrevistas me dicen, pero una ajedrecista actividad física, porque ellos piensan que el que corre es el 9 de boca nada más, ¿viste? O <laughs> sea, piensan <laughs> que la ajedrecista no necesita hacer actividad física. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Oscar Pano fue entrenador o analista de Corsnoy, levantaban pesas, jugaban al tenis, o sea, el ajedrecista también tiene que cuidar su cuerpo, y aprovecho para dedicarle la entrevista a Diego Valerga, que aparte es médico, un genio, eh, hincha platense. Porque la gente piensa que el ajedrecista no se cuida, y no, no es así. Vos vas al gimnasio, haces tus cosas, tu rutina, tenés que estar oxigenada de la cabeza. Que no te puede doler la cintura o la espalda y tenés una mala posición cuatro horas, por ejemplo, porque te duele todo. claro. Tal cual, aparte la las partidas este, son largas, ¿no? Como dice ¿no? El refrán mente sana, en cuerpo sano, eh, y sí, tal cual, no te puede agarrar el cansancio, no te tal cual vos, vos lo decís, aparte hay torneos, hay torneos, hay torneos que por ahí es más, las sillas son más cómodas, las mesas son más cómodas, hay otros torneos que no. Entonces, bueno, vos tenés que estar acostumbrado a hacer tipo todo terreno para jugar en las sí. condiciones que, que se presenten. Yo los quiero mucho a los amigos de Mar del Plata, pero me acuerdo en abierto cuando a uno le toca, no sé, de la mesa 20 para arriba, a veces jugás en caballetes, ¿viste? Que se cruza abajo y, no, y lo que somos sí. un poquito rellenitos, somos un poquito gorditos, no teníamos lugar para poner las piernas, ¿viste? Una cosa es jugar en las primeras 10 mesas, que vos tenés tu, tu mesa individual, sí. y otra cosa cuando ya jugás con caballetes, es que le, le pegas una patada sí. a tu rival, ¿no? no te entran las piernas, más o menos, ¿viste? Sí, sí, a mí me ha pasado también de jugar con caballetes en muchos torneos y no solo el espacio de, de abajo sino el espacio de arriba el tablero entra milimétricamente con el reloj y si llegás a cambiar muchas piezas porque van los cuatro tableros en un caballete no llegas a cambiar algunas piezas no tenés ni dónde colocarlas porque y a veces lo, me ha pasado que el caballete esté medio como inclinado no entonces en el medio y se caían las piezas y bueno no aparte por ejemplo en una mesa normal no sé si jugás en la mesa número uno de torre blanca eh, podés apoyar los brazos, pero en un caballete, yo llego a apoyar el brazo mío, que pesa 25 kilos, y vuelan todas las piezas por el aire. ¿Entendés? <laughs> es un desastre. Bueno, cosas que pasaban en los torneos por equipos. <laughs> bueno, eh, hoy, por eso, por ahí referido a lo que decías antes, eh, dale, dale. me gusta mucho cómo está el ajedrez eh, mundial en general, ¿no? Eh, porque antes por ahí uno tenía las visiones, como decís, de Carpó, Fischer, Cosnov y Kasparov. Pero hoy en día, ya, y ya hace muchísimos años, el número uno del ranking absoluto es Carlsen. Y, y él también es deportista, se alimenta bien, hace publicidades. Eh, yo creo que eso le hizo muy bien al ajedrez para la gente que por ahí no juega ajedrez y piensa que el ajedrez es una persona, así no sé, con anteojos, bien. Eh, no decir, no ponerse como muy. No, la palabra no es traga, pero como decir, una persona inteligente. Eh, ¿no? Que, que solo se dedica a mover unas piezas. ¿no? La Jerez es mucho más que eso. Bueno, ya que estás hablando de eso, te tengo que llevar obligatoriamente a Gambito de Dama, que fue una sí. serie que bien si te gustó, pero vos decís bueno popularizó la ajedrez, pero hay cosas que muestras que no son correctas, digamos. Explicarle un poquito más a la gente tu punto de vista sobre la serie Gambito de Dama. Bueno, yo la vi en la serie Armito Dama, eh, me gustó mucho. Estoy esperando, bueno, anuncian que viene la 2 eh, pero bueno, algunas han sido fake news. Esperemos que que vuelva porque creo que la mayoría de los ajedrecistas eh, nos gustó. Lo que por ahí principalmente sí me gustó de la serie es que la vio mucha gente que no juega ajedrez y se enganchó, en lo cual está está bueno. Aparte la actriz eh, también es muy conocida. Bueno, nació en Argentina. Bueno, tiene como muchos condimentos en la serie. Eh, hay algunas cosas que obviamente no son reales, por ejemplo, bueno, ellos juegan, en primer lugar, juegan como las partidas pensadas en cinco minutos, eh, ¿no? Que juegan y las partidas pensadas, como bien dijimos anteriormente, pueden durar de cuatro a seis horas, o, o sea, mínima, un poco más o menos también, porque hay incremento de segundos, ¿no? Eh, está claro que eso lo hicieron de una forma así para que el público no se aburra, porque obviamente no te pueden mostrar una partida de cuatro horas, que sea un poco más dinámico. Eso estuvo bien. Por ahí eh, te muestra mucho el tema de, de las drogas y todo, y el ajedrez, como en muchos de los deportes, o sea, la mayoría de los deportes, está todo prohibido, ¿no? Así que eso no ocurre por lo general, ocurrirá en algún caso excepcional, pero no es que todos los jugadores de ajedrez toman cosas, se imaginan, eh, no, eso no. Cuando grabé con la y Mesa, a ella también le gustó mucho la serie, pero yo también hablaba con ella y le decía, pero juegan por cinco dólares, viste, que apuestan, toman anfetamina, metanfetamina? Claro. y digo, yo no sé el gran maestro, pero yo sé cómo es la vida de una generesista, no te digo que la generesista es vegano, pero la generesista se cuida, la generesista no va, a, o sea, si vos tenés que jugar mañana una partida contra Magnus Carlsen, no vas a ir sin dormir, no vas a irte de fiesta, vas a estar entrenando, viendo partidas, viendo, encontrando un punto débil, a ver qué le podés jugar para aguantar un poquito más. Bueno, te vas a ir a un recital de música a divertirte, no, no, no funciona no, no, así. No, tal cual, tal cual. Eh, por ahí mucha gente que no comprende cuando uno dice no, yo tengo que estudiar, tengo que entrenar, o sea, porque te dicen ¿Entrenás o estudiás? que tampoco es lo mismo, no estudiar que entrenar, pero eh, y sí, vos tenés que como decís, primeramente tu cuerpo y tu mente, ¿no? Vos tenés que estar descansado, bien alimentado, eh, ni en exceso, ni, ¿no? ni por defecto. Eh, sobre todo descansado, relajado, que también el deporte te ayuda un poco a, a relajar y sobre todo estudiar eh, a tu rival, las partidas de tu rival. Antes, cuando no era la época de las computadoras, bueno, a los que conocías de verlos en los torneos o si en algunos torneos eh, hacían boletines, ¿no? te estoy hablando de época antigua, eh, los querías conservar siempre. Incluso, bueno, en las Olimpiadas eh, hacían boletines en las primeras también. Por supuesto que la última ronda, cuando termina el torneo, ya está, ya era imposible conseguir las partidas de la última ronda. Hoy en día, con información en Internet, es muy fácil prepararse contra otra persona eh, en el sentido de que sabes qué es lo que puedes jugar. Después, nada, queda mucho camino por recorrer. Yo siempre digo... Si, todo, eh, si todos tenemos la misma información, porque algunos juegan mejor que otros. O sea, pues, entonces ya ahí después viene. Viene la impronta de cada uno, ¿no? Por el talento. Por el talento, el trabajo, también a quién tengas atrás, no es lo mismo si te preparas solo, si, si alguien te ayuda, si tenés analistas, si, eh, ¿No? Creo que todas esas cosas. El trabajo, ¿no? Cuando vos has entrevistado a un montón de gente y por ahí, no sé si le has preguntado cuántas horas se dedican al ajedrez y bueno, no es lo mismo si le dedicas dos horas por día que si le dedicas 24/7. Sí, eh. Vos sabés que yo cuando grabé con Daniel Langier, que lo quiero un montón, ahora se dedica a las maratonistas, le gusta atletismo. Le, sí. <laughs> le gusta atletismo. Le gusta el atletismo como vos. Y él me decía que cuando viajó a jugar un mundial, él consiguió los boletines del mundial anterior pero capaz que había alguno que jugó el anterior que no jugaba el que estaba jugando él. Entonces, no, no te servía al 100% esa información. Ahora que ahora estás un botón y tenés mil partidas con Blanca, con Negra, Pilk, Indovenón, en esa época era más rudimentario, y a vos también te tocó eso. Bueno, de hecho, si mal no recuerdo, en, en la Olimpiada de Bled, en el 2002, no sé si fue esa. Eh, como que se no, yo no me acuerdo ahora eh, como que se empezaron a implementarlos cuando se empezó a jugar con los tableros digitales eh, pero no era que eh, te la transmitía en vivo era solamente para guardar la partida eh, y claro a mí todavía me queda ese de que vos no podés no, igual fueron avanzando los tableros digitales no pero antes si vos por ejemplo acomodabas las partidas el tablero digital es un tablero que va enchufado al reloj sí, lo y lo, lo lados este, no, pero para, para el público que, <laughs> el público ya sabe, el público ya sabe. Eh, Entonces reproduce automáticamente la partida. Y pero si vos acomodabas las piezas antes de la partida, como que el tablero se desconfiguraba. Entonces te salía en el boletín una partida que salía cualquier cosa. Eh, después creo que fueron mejorando ya esto. Yo al día de hoy, cuando me está con digital, trato de no acomodar las piezas por las dudas, pero creo que eso ya está totalmente claro, solucionado. ahí te pasó. A este paso pienso como que al final lo, lo que se reproducía era un fillerando porque te quedaba el caballo donde va al fin, sí. la torre donde va la donde sí, sí. y encima te daban un boletín por equipo, así que ahí tenías que pelearte con tus compañeros a ver quién se llevaba qué, porque no era tan no era fácil aquella época. Ahora que vos decís que la tecnología avanzó, ¿vos sentiste alguna vez o te enteraste después que algún maestro, algún rival ¿Te hizo trampa porque usó módulo alguna cosa? Eso que lamentablemente está muy de moda en internet. ¿Sentiste? Porque Diego Valerga me lo dijo. Después me enteré en un torneo que me hicieron trampa. ¿Vos sentís que te jugaron con módulo? ¿Que te encontraron todas las mejores en 10 segundos? En partidas presenciales estamos hablando. Sí. Eh, sí. Una vez tuve que seguir a mi rival casi hasta el baño. que obviamente cuando nueve años ya como el rival era un balón. <laughs> Hasta ahí me quedé, digamos, mucho más no puedo entrar porque eh, primero vos como vos te preparas contra tu rival. Entonces, vos en primer lugar sabes qué apertura o defensa juega. ¿Puede cambiar? Sí, obviamente, porque pudo haberse preparado, eso está perfecto, digamos. No sería lo usual, pero puede cambiar. Igual vos estudiar si vos ves que de 100 partidas el tipo juega 99 veces una apertura, lo más probable es que repita esa apertura. ¿Puede cambiar? Sí. Ahora, si él te cambia y como vos te diste cuenta que te juega algo nuevo, le juegas algo totalmente diferente y el tipo encuentra todas las vueltas y, no sé, juega, la, juega la, la su movida y se levanta y se va de la sala de juego, o sea que vos no, ten, no lo tenés físicamente, vuelve y nuevamente juega rápido y se levanta y juega las mejores, eso ya es un indicio que... Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en esta partida? Pudo hacer trampas hasta un cierto momento. Es, es sospechoso. Eh, por eso yo, un momento, me, seguí para, me levanté para seguirlo a ver dónde iba. Eh, pero bueno, tal vez tendría que haberlo dicho al árbitro que entre al baño y, y que verifique, digamos. Eh. Pero bueno, pero ¿qué pasó cuando llegó el apuro de tiempo? Ya no se podía levantar e irse cada rato porque ya tenía poco tiempo. Y ahí se demostró que eh, todo lo bien que había jugado, las primeras ponenle 40 jugadas, en 10 jugadas arruinó todo y perdió. Bueno, pero al final ganaste, por lo menos. Al final gané, pero. Te cuesta bueno, un poco más, pero que... ganaste. Sí, y después, pero te quedas a mala espina, porque la verdad es que hacer trampa no, no te sirve para nada, digamos, no. No. Bueno, hay, hay un caso famoso que Magnus Carlsen le hizo juicio a un norteamericano, y al final él después no pudo demostrar lo que él argumentaba, y bueno. A veces si uno denuncia y no, y no tenés pruebas concretas, también quedas mal. Es una línea claro. muy injusta, ¿viste? Porque sentís que te hacen trampa, pero no lo podés demostrar. Entonces parece que difamaste al divino botón. Bueno, en, en jugando en las plataformas me pasa de que a veces, no sé, de torneos, eh, al tiempo te mandan un mensaje diciendo, bueno, te damos tantos puntos porque tal rival te hizo trampa, ¿no? Que bueno, a veces, eh, ¿qué sentido tiene? Porque a veces jugamos torneos incluso por diversión, no que no van al ranking, no tienen plata en premios, o sea, no, no hay nada. Y como vos digas, ¿qué sentido tiene hacer trampa? Porque cuando vos estás en una partida presencial, estás vos solo, no está ni tu entrenador, ni la computadora, ni nadie que te pueda, que te pueda salvar. Entonces, bueno, ahí como que. Bueno, yo a algunos maestros le pregunto, por ejemplo. ¿Con quién jugaron muchas partidas? Y vos me hablabas de Florencia Fernández, que jugaron en todos los años, todos los torneos. Bueno, contame un poquito de esa rivalidad. Bueno, claro, con Florencia, eh, si bien ella es más, más joven que yo, pero ella empezó a jugar muy chica y bueno, nos hemos enfrentado en todos los campeonatos argentinos, eh, femeninos, en los zonales, los continentales, en, en la Liga Nacional. Eh, y también se ha tocado en algún torneo abierto, ¿no? Así que sí, nos ha tocado de blancas, de negras eh, y bueno, las dos tenemos por ahí un estilo de juego parecido, no, nos gusta atacar, por ahí ella, en su estilo es un poco más agresivo que yo, pero como que las partidas van al todo nada, ¿no? no así con otras jugadoras eh, que por ahí también nos conocemos, pero por ahí tiene un estilo más sólido, ¿no? Acá sabes que la partida de hecho, creo que tenemos pocas tablas hechas. O sea, es un, 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 un ganazo perder no creo que no hay un punto medio. Es raro que, que tengamos tablas. Es como que juegan Las a cara partidas. de perro, como se decía en mi época. <laughs> y sí, bueno, pero es que adentro del tablero este, es como el ring, ¿no? Afuera, todo bien, pero adentro, bueno, hay que jugar a ganar, no, no te queda otra. Bueno, sí. y hace poco también decías que de negra le ganaste a Facundo Quiroga, el maestro internacional. ¿Eh? Aprovecho que la, que la busquen en la base de datos, esa partida que le ganaste. Sí, esa partida, bueno, estuvo linda, es instructiva, eh, salió, está, está en, la han publicado, eh, si bien no se jugaba en un tablero digital, pero en ese, que fue en la semifinal del Campeonato Argentino de, eh, del 2023, y, y han pasado las partidas. Y me pareció una linda partida porque, por ahí, mi, instructiva, ¿no? Por ahí... Mi rival no se enrocó. Fue una última ronda también, que también la última ronda te define. No es lo mismo a veces jugar bueno, al principio o en la mitad que la última ronda, ¿no? También, es como decíamos en la Olimpiada, es como casi el todo en nada, ¿no? Si ganas, salís un poco más arriba y, y si perdés por ahí, estropeas todo lo bueno que hiciste en el torneo, más allá de, del ranking, ¿no? Pero bueno, mi rival no se enrocó y yo pude eh, sacrificar dos peones y explotar esa situación. Así que, bueno, estuvo instructiva. Bueno. Amistades que te dio la generez, por ejemplo, vos me hablaba de Denise Carraro, que yo la conozco de la época de River, es divina, Denise. Bueno, Gustavo Águila, Alejo de Dovitis, y justo ellos dos fueron eh, profesores tuyos, de tus hermanos. Qué lindo poder tener una amistad sí. muy linda con alguien que, que conoces hace mucho. Y al principio era como que había una distancia entre alumno y profesor, y después ya de grande es como que se rompe esa barrera y podés compartir cosas. Eh, en un mismo plano, por decirlo de alguna manera. Tal cual, aparte cuando yo empecé era, era chiquito. entonces cuando sos chiquito todo, todos te parecen grandes aparte parte, ¿no? Ahora decís, bueno, son grandes, pero eh, digamos no son tan grandes, porque si no haces esa distancia, aparte ahora ya podemos decir que somos colegas, ¿no? Ya, eh, yo creo que sobre todo lo que vos decías, ¿no? Con un entrenador, un profesor, tenés que tener un buen fin, un buen... para mí tiene que ser buena persona, por lo menos eso es lo que... Me inculcaron siempre mi mamá y mi papá, ¿no? Tenés que, tenés que tener, tienen que ser buenas personas para poder transmitirte, porque no es solo, no es solo lo, que, lo que te transmiten dentro del tablero, ¿no? Sino fuera del tablero también. Habrá otra gente que opine que para ahí el entrenador tiene que ser, no sé, estricto, a cara de perro, no sé. Eh, no, es, no es mi forma. Así que bueno, sí está lindo, obviamente, poder compartir después de, de tantos años y ver que siguen en el medio y siguen formando, formando jugadores. Bueno, vos sabés que eso que vos me decías que calculás mal la edad de una persona cuando sos chica, yo escribí dos libros y el primero que escribo lo fui a donar a la biblioteca de mi escuela primaria y otras instituciones. Y, la, y estaba mi maestra de tercer grado todavía eh, en actividad y ya habían pasado muchos años. Y me presentó con todos los chicos del colegio y uno de los chicos decía, ah, Federico debe tener como 60 años porque es el doble de tamaño que mi papá. Pero los chicos calculan por el peso, por la altura, ¿viste? Y, y, y yo capaz que tenía Igual. la misma edad, pero los chicos calculan con otras variables, ¿viste? La edad de la persona. Sí, yo creo lo que voy a decir, lo de la altura es como bastante también fundamental, ¿no? Pues una persona grande eh, y pensás y, y no son tan grandes. Y a medida que nosotros vamos, vamos pasando el tiempo también los bebés, bueno, ya nosotros vamos llegando a una edad y bueno ya no eran tan grandes, o no son tan grandes. O no te bueno, parecen tan, tan grandes. ¿no? Sí, manejas como idioma el inglés y el portugués, que te, te ayuda a defenderte. ¿Alguna vez tuviste algún problema en alguna Olimpiada? Que No sé, que le querías ofrecer tablas a una persona que no hablaba ni inglés ni portugués. <laughs> y vos le decís, le ofrezco eh, tablas y el tipo está pensando que abandono, ¿viste? No? Eh, no, bueno, el portugués, porque bueno, he ido a jugar muchos años en eh, los torneos por equipos de Brasil también, los Jogos Abiertos. Eh, eso por un lado, y obviamente tuve que, que aprender porque ahí vos vas solo y digamos te contrata un equipo de, de Brasil. O sea, son todos brasileños y vos. Entonces, por más que alguno te hable en portugués o lo que sea, vos necesitas el idioma. Eh, no, eh, para ofrecer tablas no, porque es ay, off and draw, o, sea, o incluso le podés hacer un gesto, eh, como que se entiende. Eso es bastante universal. Pero sí me pasó en una Olimpiada, bastante raro, por cierto, pero bueno, es por eso que los jugadores, y más en las Olimpiadas, eh, tenemos que saber inglés, a los árbitros les exigen saber inglés. Eh, es que el reloj, eh, mi reloj no adicionaba los 30 segundos. Raro, porque todo estaba bastante chequeado, ultra chequeado. Pero yo me di cuenta que empezábamos a hacer las jugadas. Eh, igual me di cuenta como la jugada 14, me di cuenta bastante tarde. Digamos, no al principio de la partida, no estaba o sea, pendiente del reloj. Perdiste como 7 minutos más o menos. Pero después te lo tienen que dar, digamos. Sí, Pero sí, ¿no? sí. Si y reclamar claro pero claro sí entonces me tuve que levantar buscar un árbitro eh. en su momento había un árbitro por una zona ahora tenés un árbitro por cada mesa y un árbitro más eh, más general digamos o, o digamos un árbitro de los árbitros por zonas no que se yo cada cuatro o cinco mesas que están también fiscalizando monitoreando que digamos que no haya ningún problema eh, y me tuve que levantar y explicarle que, que mi reloj no estaba no estaba incrementando no sé si el de mi rival tampoco, o el mío solo, en este momento no recuerdo cómo fue. Pero bueno, me tuve que dar a entender en esa situación, y sí, y ahí me agregaron el tiempo que, que me faltaba, pero sí, es fundamental. Pero encima no estás tranquila, porque vos sabés que estás viviendo una sensación de, de incertidumbre, te estás jugando el punto del match, te estás jugando una norma, hay, hay muchas cosas que sí. pueden estar en el medio, y encima tenés que estar tranquila, onda yoga, sí. no sé, una si cosa... <laughs> Y... No, y en otra y en otra eh, partida también que habíamos repetido tres veces eh, pero no seguidas lo que sería tres posiciones foto entonces yo me había anotado todo y bueno tenía que reclamar y el reclamo tiene que ser de la manera correcta no es que yo me levanto y digo bueno tablas no o sea tuve que anotar mi jugada parar el reloj llamar al árbitro decirle yo voy a hacer esta y con esta movida se repiten tres veces la posición qué sé yo eso sí también lo tuve que, que decir. Así que sí, es, es importante que, saber, porque si no, no puedes reclamar. No, no está Aunque bien, ¿eh? Muchas veces en, en las Olimpiadas, eh, en algún caso, eh, podrás hablar, muchas veces ponen a árbitros que hablen los dos idiomas, ¿no? Eh, si juega un equipo en latino o que de habla español, por lo menos que hablen los dos idiomas, entonces de última, eh, decís, bueno. Reclamo, tablas, qué sé yo. Bueno, y ahí sí se juntarán como para darte a entender, porque si no. Bueno, sé que viajaste mucho, hacerle un resumen a la gente de todos los países que conociste, pero no conociste. Porque vos decís, bueno, voy a jugar, pero no pude disfrutar mucho de la ciudad. Contale a la gente las ciudades, los países que conociste, a cuáles te gustaría volver y a cuáles no fuiste todavía y te gustaría ir. No sé si como turista o jugar un torneo, pero... Claro, es que sí, es bastante complejo, porque yo le digo, bueno, no sé, por ejemplo, el último país que estuve eh, fue en la Olimpiada en la India, ¿no? Y todo el mundo decía, ah, qué lindo la India. Bueno, pero, pero es que no, porque primero que lo único que estuvimos en la India fue en la ciudad que se jugó el torneo, que fue Chennai. Eh, y no conocés mucho más, o sea, porque el torneo vos vas, te vas a alojar en el hotel, vas a entrenar, o sea, no, las compet las, los torneos de alta exigencia y en general todos los torneos, ¿no? Pero no, realmente no, no te da tiempo para conocer. O tenés que viajar antes o quedarte después, porque durante la competencia tenés un solo día libre, que bueno, a veces aprovechás para conocer, pero lo que podés conocer de, de ahí, de la ciudad en la que estás. Eh, de acá, bueno, por ejemplo, de América, estuve siempre por las competencias, ¿no? Estuve en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, México, eh, no sé si me estoy hablando de alguno, y después de Europa estuve. Pero nada, por ahí en ciudades, ¿no? ¿Qué sé yo, de, de Paraguay solo estuve en Asunción, en Asunción. En Perú solo estuve en Lima. En Chile estuve en Santiago, no todas las capitales. Eh, y después en Europa, bueno, estuve en Europeza del Mar, en Madrid, eso en España. En Italia, la Olimpiada de Turín. Alemania, Dresden. Eslovenia, Turquía. Eh. En Rusia estuve en varias, como por ahí, repúblicas independientes, ¿no? Un mundial que se jugó en la República me tuve que aprender el nombre de Kabardino, era una república independiente, República de Kabardino-Balkaria, también, bueno, en Sochi, bueno, me quedó por conocer Moscú, por ejemplo, que sí iba a ser la Olimpiada que finalmente se hizo en Chennai, bueno, por el tema de, de la guerra, bueno, eso quedó descartado, pero estaría bueno conocer Perú, también estuve, bueno, en Grecia, eh, bueno, en Turquía, en varias ciudades, me gustaría volver a Turquía, eh, eh, por ahí Portugal, que tiene un, me han comentado que tiene un buen circuito de torneos ir a conocer Portugal que no conozco está pendiente hacer una gira no es aparte una... lo bueno que hablas portugués te vas a defender bastante claro exacto Portugal Yo, por ejemplo, en el entero. recuerdo que en una Olimpiada el gran maestro Rubén felgar la tuvo que dejar porque tuvo como una descom... o sea, se descompuso por la comida se sintió mal de salud a vos te pasó en alguna Olimpiada no sé, que la comida que te dan en el hotel o en el torneo no, no te cayó bien a tu organismo y, y tuviste fiebre, tuviste algún problema con algo que tomaste. Por no, por suerte no. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo también cuando viajo y por ahí vas a lugares exóticos, por ahí no tanto, como que tenés que tratar de cubierte el doble con, con lo que comes, con lo que tomás. A veces, ¿no? la comida por ahí es fabulosa, pero por ahí nosotros no estamos acostumbrados eh, a comer ese tipo, ¿no?, de, de, de comida. No sé, en la Olimpiada, ah, perdón, me faltó, bueno, Noruega, Azerbaiyán, en eh, ¿no? otros países que, que estuvo Georgia, el país Georgia, ¿no?, no en la ciudad de Estados Unidos. Claro, vas a, en, no sé, en la Olimpiada de Noruega, era salmón por todos lados, y acá, pues, y bueno, salmón, y aparte salmón de todos los colores, todos los gustos, riquísimo, pero después, si te pasas toda la Olimpiada comiendo salmón, nuestro organismo no está acostumbrado a comer todos los días salmón, doble turno. Entonces, como que bueno, los ojos son grandes, pero hay que tratar a veces de, de cuidarse, de cuidarse un poco, ¿no? Eh, porque, bueno, si no la competencia, pero puede pasar. Y a varios eh, jugadores y jugadoras que conozco le ha pasado. Eh, y es feo. No, aparte sí, parte, pero... también el, el equipo, estás como, bueno. Eh, el equipo siempre, ¿no? Y lo primero es la salud. Ah, no, te miento, me pasó una vez. Sí, sí en un torneo de Brasil eh, Ah, lo que es ahora me, estoy <laughs> me pasó en un torneo, en un campeonato de los por equipos que, que yo iba a Brasil. Que ahora me acuerdo que, que el, el, digamos, el coordinador del equipo, el técnico, dijo: no, no, lo primero es la salud, ¿no? Porque yo llegué y, claro, eh me empezó a agarrar fiebre, tuve algunas descomposturas, me llevaron a una salita, eh, porque los torneos se hacían en, cada vez que iban así no es que jugabas en San Pablo, en Santo, en Florianópolis, ¿no? O sea, eh, jugabas en ciudades del interior que realmente no había mucho. Me llevaron a una salita y me dijeron que tenía apendicitis. Vos ¿Pero? imaginate, ¿no? Yo creo que tenía 19 años o 20. Creo que te iban a operar en Brasil. Eh, y sí, no quedaba otra. O sea, ¿Y el torneo, que ¿no? el torneo lo tuviste que dejar? ¿El eh, torneo lo tuviste que dejar? Esto fue el día anterior, por suerte que empezara el torneo. Eh, sí, iba a tener que dejar el torneo. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente me dijeron: bueno, vamos a hacerte un análisis de, de sangre y de orina como para verificar. Por suerte hubo un cambio de guardia y el médico de turno me dijo: no, no, no tenés, no tenés eh, apendicitis, tenía una infección y me dieron un medicamento y. Digamos, está que tuve que tomar una semana entera, pero ya pude jugar. pero ¿Ah. Y mi técnico me dijo: eh, No, lo primero es la salud, vos no te preocupes. Pero bueno, como después estuve bien, no me tuvieron que operar, pude jugar. Pero podría haber sido. Ya que estamos hablando del tema de salud, ¿te tocó en algún torneo presencial que te tengan que hisopar o tomar la temperatura para ver si eras candidata a tener COVID, alguna cosa de esa? Eh, no, 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 porque no jugué, digamos. Eh, durante todo lo que fue el COVID, digamos, la época de la pandemia, no no me tocó jugar en ningún campeonato. Eh, así que eso no. Pero, pero bueno. bueno pero podía todo? haber pasado. Podía haber pasado, sí, sé, de ser que jugadoras que, que han viajado y que le decían varias veces, a veces, todas las rondas, antes, durante, después. Eh, complejo. Bueno, vamos a tu parte de profesora particular, digamos. hola Das clases online y también das clases en el Club Sudwan. Déjame mandarle un saludo a, a Geswan, que es el que coordina todo, que hablamos mucho por WhatsApp. Bueno, contale a la gente, por ejemplo, tus alumnos, los, eh, que das clases así por internet, ¿los preparas para algún torneo específico? ¿Qué te piden? ¿Te quieren, quieren, ah, yo quiero subir 100 puntos de velo, no? Bueno, ¿cuál es el objetivo que te planteas con cada alumno que tenés más o menos? ¿Qué te piden? Claro, depende, claro, depende del jugador, hay, hay, he tenido alumnos eh, bastante variados, digamos, siempre eh, yo estoy en la función de ayudar a mejorar, ¿no? O sea, si vos querés aprender a mover las piezas, directamente no, porque yo no me no me dedico a eso, ¿no? Pero eh, y si vos me decís quiero subir 100 puntos de lo, eh, te voy a decir que tenés que trabajar, ¿no? O sea, recetas mágicas eh, no hay. Eh, pero bueno, algunos por ahí sí decimos, bueno, quiero jugar tal campeonato específico, vamos a prepararnos, y otro bueno, vamos a ver las aperturas, vamos a ver los finales. Eh. Sobre todo, por lo general, tiene que haber, para mi gusto, un, como una base general, ¿no? Un poco de todo, un poco de apertura, finales, medio juego cálculo, entrenamiento. Obviamente, si están cerca de un campeonato, iremos a una preparación específica o contra algunos rivales, ¿no? Porque algunos también tienen, como yo, no sé juego varias veces con las mismas personas, ellos también. Entonces, eh, bueno, contra este rival ahora quiero algo nuevo. Bueno, y buscamos algo nuevo para sorprenderlo o, o lo que sea. Se va, se va medio dando así. Por ejemplo, y las clases que doy en el Club Southern son, son eh, presenciales y son eh, grupales. Entonces, obviamente ahí ya no es una preparación específica, es algo bueno, más, más general. O vemos partidas, generalmente partidas de ataque. Algo por ahí un poco más divertido. Bueno, ya que estamos claro. hablando de esa parte, Contale a la gente los libros de ajedrez que te marcaron cuando eras chica, los cuatro tomos de grau y todo eso que me contaste. Bueno, claro, los cuatro tomos de grau eh, son como indispensables, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero el primero todavía es muy básico, sí empieza básico, pero después va subiendo. Así que para los que juegan bien y no los hicieron, la verdad recomiendo darle una, una ojeada a todos después bueno me gustan eh, mucho los libros eh, los de Rawson, no ajedrez para cebra los siete pecados capitales porque tienen una mirada distinta de, del ajedrez de lo que sería el ajedrez eh, tradicional no o sea antes los libros era no sé juega aperturas abiertas partidas de ataque partidas de estrategia ¿no? hoy en día la mirada del ajedrez ha cambiado un poco y otra cosa que no lo dijimos antes eh, no solo la alimentación el ejercicio físico sino mucho la psicología, ¿no? Muchos, este, los padres los de alto nivel tienen psicólogos deportivos y eso también influye mucho, ¿no? No sé, sea, te enfrentas a un rival que jugaste 10 veces, te ganó las 10. Pero por ahí vos sos mejor. Pero bueno, ahí tenés un problema psicológico que si no te estás permitiendo ¿no? eh, poderlo vencer. No cuando Jerez, yo era chico, cuando yo era chico estaba un libro que se llama La psicología de la Jerez", si no me equivoco, es de Crochius. Era, de un, era un enorme jugador de la Unión Soviética, o sea, de antes de 1990. Y él también explicaba. Es que era un libro, nar libro naranjista. Naranja, por sí, naranja, lo tengo. Sí, Lo conozco. Muy bueno, sí. Eh, un genio. Este, sí. Sí, sí. Él vino, vino a Argentina, eso, eso? vino a la Argentina en los 90, dio jugar algún torneo y, y dio como unas conferencias magistrales. El tipo un fenómeno. Mirá, bien. Sí, sí, no, es que todo, todo te va influyendo. Eh, como decís, te sentís mal en un torneo, bueno, lo más seguro es que rindas peor que, que si te, te sentís bien. O tuviste algún problema personal, ha pasado, ¿no? Muchos jugadores que tienen problemas personales, y vos lo ves reflejado en, en su juego o en sus resultados. Decís, ¿Cómo puede ser que si cada jugador es candidato, no sé, a ganar un torneo de chico, por ejemplo, le vaya mal? Y bueno, porque no es solo lo ajedrez, no es solo. Eh, los movimientos que te aprendan. Por eso es lo que también decíamos antes, ¿no? Todos tenemos la información, pero después pasan cosas en el medio, ¿no? No es, no es todo tan lineal. sino no, todos tendríamos que ser caparó. Y no lo somos. Claro, no, no, es bastante caparo, difícil. Hay uno. hay uno solo. Claro, y Carlsen hay uno solo. Eh... Bueno, justo se quería preguntar eso. Si tendrías que... Poner, ponerle que, no sé, la Federación Argentina te dice, bueno, te pago unas clases con... ¿Qué elegís a Casparo, a Carse? ¿Con quién te gustaría eh, preguntarle algo? ¿Que te explique algo? Casparó, alg oh, sí, de... Ka sí. Bueno, Carlsen también, pero creo que por ahí en orden de cosas, en orden de, por ahí de, de antigüedad, Casparó es uno de mis favoritos, así que Casparó. Bueno, yo grabé una Aprovechamos entrevista. Aprovechamos que todavía está, está activo. Así está que activo. Bueno. Sí. Yo grabé una entrevista con Ubilaba el gran maestro Elibario Miraba, que vos hablabas de Georgia, de la Unión Soviética, sí. bueno, él nació ahí, aunque ahora juega y reside en España, y él fue entrenador de Carpo Vidanam. Y él decía que fue el desafío más importante de su vida, porque para entrenar a, a esos genios, iba a decir monstruo, pero en el sentido bueno de la palabra... Sí. Es como, claro, es como, sí, sí. Tenés que dar al máximo para, para que a ellos le quede algo de tu sabiduría, aunque él la tiene, porque no debe ser fácil. ¿Cómo entrenas a Carpov, a Kasparov, a Kársen? son claro. claro, no, tenés que parar buscarle el punto flojo de sus rivales, ¿no? O sea, si, sí, bueno, vamos a ir para acá. Entonces, ¿Dónde se equivoca y, y a dónde podés poner el foco? Bueno. Eh, Judith Polgar eh, ha tomado clases de finales con el Gran Maestro García Palermo. O sea, y Judith Polgar, digamos, entre las cosas que sean, muchas cosas que no sé, pero, ¿no? Entre... Bueno, Rosito entrenó a Jorge Politello, por ejemplo, que en ese momento era el número uno de América Latina. Y sí. Rosito es un entrenador que vale oro, aparte que lo entrena a Fauti Oro. Vale oro, claro. Vale oro y lo entrena a Fauti Oro. Yo lo quiero mucho a sí. los dos. Eh, sí. Y por ejemplo, Rosito también lo entrenó García Palermo porque García Palermo tenía que ir a jugar el campeonato italiano. Y García Palermo le dice: Escúchame, soy en el torneo el más viejo de la y el que menos senos tiene. No quiero pasar un papelón, le decía García Palermo. ¿Y después cómo le fue? ¿Y después cómo eh, le fue? No, venía bien, venía de forma bastante bien, de lo, porque él, él decía, voy a hacer un papelón, no, qué papelón, García Palermo es un fenómeno. Hace poco nos encontramos en el Club Argentino cuando presentaban el libro de Giardelli y hablábamos con Valerga, con Sorín, con García Palermo, y nos moríamos de risa de todas esas cosas. No, la verdad que aparte de que son grandes maestros y son grandes personas, tienen un humor y tienen la virtud de, de compartir con uno que, que no le llega ni a los talones y te hacen sentir parte como si sos uno más y la verdad que tiene un nivel de grandeza y de sabiduría que nos reímos todos charlamos todos. García Palermo un fenómeno sí aparte también necesitas a alguien que te transmita tranquilidad durante los torneos no antes pasaba mucho en los torneos de chicos que por ahí había padres que iban con los chicos bueno creo que sigue sucediendo hoy día aunque ya no estoy en ese ámbito no pero eh, que por ahí los retaban a los hijos cuando perdían y a veces no es la mejor opción, o sea, retarlo porque perdió la partida. O sea, no, no es que el chico va a ser mejor porque vos lo retes o, o lo regañes. A veces con una educación más, más tranquila eh, podés obtener mejores resultados. Pero eso pasa en Entonces, todos los ambientes, en los torneos de tenis, en los torneos de fútbol. Digamos, no es que el ajedrez es un nicho específico claro. que pasa eso. No, no. Por eso, el ajedrez es un deporte más. No me preguntaste, pero es un deporte más. Porque hay gente que dice, bueno, pero el ajedrez es un juego. Y si le llegan a decir fichitas, a mí se me ponen los pelos de punta, porque son piezas. No somos fichitas. Y no es un juego, es un deporte. Bueno, hay una canción de Shakira, ¿verdad? hay una canción de Shakira, que cuando yo la escucho, <laughs> se me sale el corazón para afuera. Porque ella dice fichas de ajedrez en la canción. Ay, sí, es verdad. Sí, y menos mal sí, que tiene el eh y también muchos le dicen reina, y es dama, no es reina. Está claro. bien, es la esposa del rey, pero no es reina, es dama. Nosotros le decimos dama. Claro. Los Ojo, también después en, en, en alguna nomenclatura debe estar mal, porque por ejemplo en inglés la torre es rook, ¿viste? Y con R, y ponete de poner dama, sí. porque si no se puede, cuando transcribís puede haber alguna... Claro, sí. Claro, o, o por ejemplo, el caballo en, en inglés cuando escriben es knight es de caballero, ¿no? Claro, es de pero de con caballo, K. no es horse. Claro. claro, pero no es horse. O sea, bueno, cada uno con las tradiciones. Claro, ¿sí? pero la K de aquí Tal cual. Puede, o sea puede haber un problema. ¿Entendés? Tal cual. De, de sí, king sí. de rey y de caballero de. Claro, por eso creo que era. Eh, eh, algunos lo notaban con el mayúscula, ¿no? El rey era K mayúscula. Eh, sí, bueno, pero es un detalle muy finito ver la mayúscula sí. de la minúscula. Claro, eh. bueno, y ahora que lo estás diciendo también pasaba en muchos torneos, pasaba esto, muchos eh, jugadores antes de que pasaran las partidas eh, online, ¿no? Para que no les pudieran eh, transcribir las partidas, se anotaban, por ejemplo, en alemán, en holandés, eh, entonces pon te ponían SB5. Y si vos no sabés si la S era un alfil, después tampoco era tan difícil, ¿no? porque son cuatro piezas, digamos. Pero bueno, si alguien tenía que pasar, la, los planilleros tenían que pasar la partida a una base de datos, entre pasar una que no se entendía nada, y tenemos hoy en día jugadores que, que hacen garabatos, ¿no? que no se entiende nada, decían, bueno, pasa una que está bien escrita. Y entonces así se evitaban que sus partidas sean conocidas. ¿eh? Hay de todo. Bueno, vos hace un rato en la nota decías que fuiste muralista de don Miguel Naidor. Miguel Naidor, como era polaco... Él, por ejemplo, hay planillas que él no anotaba. Él tildaba con un virome en qué jugada iban. Entonces después el árbitro le decía ¿qué dice acá? Y como Naido fue campeón mundial a ciega y se acordaba 500 partidas de memoria, sí. le pasaba de memoria la partida. Entonces él le decía no acá dice caballo F3 y no decía caballo F3. Pero sí. el, el viejo tildaba, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que bueno él era una estrella, ¿no? Una figura, nadie le puede decir nada, pero este, pero bueno claro en realidad tiene que estar bien o no todas las jugadas ah, para discutir con nada. reclamar no por eso no eso era eso era imposible bueno este... Claudia Mura cuenta en la entrevista que yo grabé con ella Que espero que grabe otra le mando un saludo a Claudia que en un abierto de Mar del Plata Claudia Mura estaba mejor y le habían prometido que si le si le ganaba le regalaban un perro y nadie a la ah. posición firma y le dice bueno nena me sacaste tablas y firmó todo y sí. se fue y Claudia Mura se quedó atónita, por decirlo de una claro. manera. Y ahora que, estamos, ahora que estamos hablando de la nomenclatura, me acuerdo una anécdota que cuando Oscar Pano me contaba que cuando él era chico, con su hermano César, habían encontrado partidas anotadas de un familiar. Y ellos no sabían. Entonces, ¿qué hacía, Reproducían la partida. Y cuando llegaba lo del enroque corto y el enroque largo, terminaba la partida para ellos. Porque no sabían lo que <laughs> significaba enroque corto y enroque largo. Bueno, pero ha pasado también una partida en esos magistrales eh, que eh, cuando la fueron a pasar a la computadora. Eh, ¿Puedes ir a despaje para con Ricardi? No... Sí, 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 tal cual ¿Eh? esa. Que pero no se podía enrocar y en un momento se enroca. Tal cual. Sí, esa sí, esa se es histórica. Y, y es histórica. Y nadie se dio cuenta durante el momento, ¿no? En el momento nadie se dio cuenta. Pero claro, la computadora no te lo admite. Bueno, yo eh, lo quiero mucho a un árbitro internacional, Calúa, que ahora está un poco retirado. Fue árbitro. Arbitró a Smilov, bueno, a muchos, a Larsen. Y él me contaba que hubo un torneo que dos maestros le dicen, bueno, eh, hicimos tablas, y él cuando empieza a transcribir la partida para la base de datos, se da cuenta que en un momento uno le había dado mate al otro, pero no se dieron sí. cuenta ninguno de los dos. Y la partida siguió y, y decretaron tablas. Y él no, él tuvo que pasar el resultado del mate, porque ah. había habido mate. ¿Entendés? Sí. Y no Igual la regla a veces van cambiando, no sé cómo sería en ese caso hoy en día eso. Claro, pero hubo mate en el tablero, no importa si sí. vos 10 jugadas después hiciste tablas, hubo mate, mate, mate. Claro, pero por ejemplo cuando hay una jugada imposible, ¿no? Y si se pasó por alto, eh, no sé, un jaque, vos hiciste otra cosa, no sé, no sé cómo estarán las reglas. Sí. Ah, bueno, día. hay que preguntarle a Plotick y tenemos claro. que hacer una entrevista entre los tres. Claro. Y le preguntamos a Plot claro. eh, las reglas, porque algunas van, van cambiando. Sí. Bueno, contame lo, de, lo del Zonal 2.5 que ganaste, que está muy bueno, que tuviste como un récord, porque fuiste la primera. Eh, en, en la primera fui en el Continental, yo gané sí, en el Continental, el Continental. En, en, en San Luis, en el año 2007, que se hizo acá. Y, claro, antes han habido otros que, que también han ganado, pero por eso llamaban diferentes, o no sé si estaba, no sé, no sé, sí, o... había ganado muchos Zonales, subzonales. Eh, Sudamericano. Eh, americanos, pero no sé qué países incluían, de que yo tengo registro, la primera fui yo, en, entre hombres y, y mujeres, ¿no? Después, obviamente, vinieron más, vino Sandro Mareco, Karen Luján, bueno, ahora Candela, pero bueno, eh, y eso me posibilitó ir al Mundial, ¿no? Clasificar al mi primer Mundial de Mayores. Yo jugué tres Mundiales de Mayores, eh, que es más difícil eh, clasificarlo, o sea, no es como una Olimpiada, ¿no? Por ahí uno diría, bueno, el Mundial es el torneo más importante, pero en realidad el torneo más importante que todos los ajedrecistas nos gusta jugar es la Olimpiada, ¿no? El Mundial, eh, ni siquiera es que va uno por país, ahora han ampliado un poco el cupo. Cuando yo, las tres veces que jugué, eran 64 eh, jugadoras de todo el mundo, y hay más de 200 y pico países, ¿no? Entonces, clasificás en torneos especiales, no es que la campeona argentina va al Mundial. Tenías que clasificar o en el Campeonato Zonal, que yo gané el Campeonato Zonal en 2009, eh, en Asunción o en el continental, y vos sabés que eso que decís de que para una ajedrecista lo más lindo es jugar una olimpiada. Cuando yo grabé con, con zarnicki, él me decía: Yo fui tres veces campeón mundial, o sea, una individual por equipo, una individual en el 92 y que hace poco se cumplieron 31 años, y él los festejó en Facebook, lo recordó, dos por equipo. Pero Zarnicki me decía, yo nunca fui campeón argentino, porque su objetivo sí. era, era jugar la Olimpiada. Sí. Y como a veces por él o ella estaba clasificado, como que, sí. que se estimaba de participar del campeonato argentino, o jugaba muy pocos, porque su sueño sí. era jugar la Olimpiada. Entonces claro. sí. eh, dejaba de lado los campeonatos argentinos. Dice, nunca gané un campeonato argentino, aunque muchas veces fui durante muchos años el número uno de Argentina, pero no era el campeón argentino. Claro, igual está bueno el campeonato argentino, ¿no? Es un sí, seguro. Más. Ser el campeón de tu país está bueno, aunque bueno, a veces como decís, por ahí sí. Eh, de hecho, hoy en día los campeonatos argentinos no te clasifican en la Olimpiada, ¿no? Por ahí estaría bueno que a, hasta hace poco sí, ¿no? Como que sería un incentivo más, me parece, ¿no? Podría ser el campeón argentino que clasifique como un incentivo eh, para fomentar también un poco más la participación. Podría ser... Eh, pero bueno, siempre ser el mejor de tu país. No es lo mismo decir... Por para el que no te conoce, voy a decir bueno, no sé, soy campeón argentina o fui campeón argentina. ¿Vos bueno, fuiste dos ¿no? veces campeón sí. Argentina? Fui dos veces campeón Argentina en el 2005. Y 2012. Y, en el 2000, y 2012. ¿Y qué Me recordás a... de esos torneos? Bueno, fueron torneos, como siempre, son torneos eh, muy competitivos. Eh, en el 2005 eh, eh, quedé en el puesto en el campeonato, pero. Fue un empate en el primer puesto con la también maestra internacional y médica Belén Sarkis, aprovechamos. Eh, y después tuvimos que jugar partidas de desempate para, para ver quién, quién era la campeona, porque como te digo, la campeona clasificaba a la Olimpiada en aquel momento eh, y yo le gané en los, en, en los desempates. Yo ver, yo con... He ganado bastantes desempates en mi vida. Qué lindo. Contale a la gente, ¿cómo es? Se juega la última ronda del campeonato y cuando, te, cuando quedan empatadas, ¿cómo es? ¿El mismo día ahí se juega o te dicen, bueno, en 48 horas se preparan, vuelven, jugamos 24 horas? ¿Cómo es? Eh, no, es ahí después. Generalmente eso ya está estipulado a, en el reglamento del torneo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en caso de empate o qué es lo que pasa? Eh, generalmente si hay una clasificación, eh, aunque podría no pasar, ¿no? Si hay una clasificación, debería haber un desempate, será lo más correcto, pero por ahí el reglamento dice lo contrario, ¿no? Eh, por ejemplo... El Zonal el que ganó María José Campos empató el primer lugar con Candela Francisco y el reglamento decía que era por desempate, y entonces eh, Campos salió campeona eh, y no hubo partidas de desempate. Lo mismo Candela empató el primer puesto en el, en el Continental y el reglamento decía que no había desempate, fue por sistema de desempate. Eso es lo que establezca el sistema. En este caso, el sistema decía que iba a haber partidas de desempate si una vez finalizada la partida. Entonces, por ahí no se sé, nos dieron una hora para comer o algo así, no me acuerdo bien, pero era justo después, porque de hecho el campeonato en que jugamos se hizo en Sierra de la Ventana. Entonces, tampoco es que te podías quedar dos días, ¿no? Porque justamente el campeonato argentino vienen jugadores de todo el país, entonces, si no, como que se extendería mucho. Eh, ¿Hay y hay también algún... por ahí habría más lugar a preparaciones, ¿no? Sí, hay eh, algunos torneos que, por ejemplo, se empatan con dos partidas a un ritmo. Después dos partidas a otro ritmo, después dos partidas a otro ritmo, y después terminan con Armagedón. Entonces, ¿a vos te parece sí. justo definir un campeonato pensado con un con una Armagedón que, si las negras empatan, ganan la partida y el blanco está obligado a ganar? O sea, porque al final sí. termina saliendo campeona Blitz en sí. vez de pensada. Sí, igual a mí me ha pasado eso, ¿eh? de ganar así. Pero bueno, claro, pasa que por ahí hay. Hay torneos que son muy cerrados, ¿no? A mí me ha pasado de llegar hasta el Armagedón para, para clasificar, ¿no? Las dos partidas, no sé, por ejemplo, no sé, 15 más 10, por decir una cosa, eh, son tablas, después 5 más 3 son tablas, y si todas son tablas, porque dependerá también tu rival, ¿no? Eh, hay partidas, no sé, si yo jugaría un desempate, con, como decíamos, con Florencia, y seguramente eh, esa partida se define antes. Mis partidas con Belén son mucho más sólidas. O sea, entonces hicimos tablas, creo que eh, hicimos tablas, después hicimos tablas, no me acuerdo si le gané en el Armagedón incluso. Eh, o le gané la partida pensada, pero bueno, cuando son muy parejas, y capaz que de alguna manera tiene que desempatarse, ¿no? Mejor en un Armagedón que tirando en la moneda. Pero eso, bueno, fue cambiando a través de, de los años. Antes los campeonatos mundiales, hacían no sé cuántas partidas, ¿no? Y en la época de. Antes era, por ejemplo, Capablanca. Era así límite, por ejemplo, que llegaba a seis partidas, ganaba. Después Carpo y Casparo <laughs> jugaban a 24. a <laughs> ah, después Carce sí, sí. jugó a 12 y mataba todas y ganaba los Blitz. Cada campeonato del mundo eh, tiene sí. su época. Sí, tal cual. Eh, y aparte, el Armagedón es por sorteo. Es bueno, el que gana el sorteo elige qué, de qué color quiere jugar. Y claro. Igual a mí me ha pasado estar de los dos lados. De tener que salir a ganar con blancas, que decís, bueno, pero ya empate, cuatro, hicimos, las cuatro partidas fueron tablas. Bueno, y tener que ganar, eh, y bueno. Bueno, ahora para terminar, voy a abusar de tu confianza y te voy a dejar que le compartas a la gente algún finalito, alguna posición linda que te gustó en tu carrera, y así le damos un cierre a esta entrevista que yo me divertí un montón. Ah, sí, se nos fue el tiempo bastante. Volando. Porque, a ver, bueno. Volando, a ver, vamos a, voy a compartir entonces... Explica con eh, quién jugaste, en qué torneo jugaste. Sí, a ver, ¿para que voy a abrir primero mi, mi estudio? Muy bien. Esta fue una partida, voy a compartir una posición. La verdad es que algunas por ahí, eh, como ya las he mostrado en otras ocasiones, entonces acá va a ser una partida nueva. Bueno, pero el público sí. se renueva, como dice Mirta Legrand. El público se renueva, pero bueno, acá tenemos este, ah, mi estudio, perdón. Había preparado más partidas de más que de menos por las dudas. Lo que vos eh, esta partida eh, se dio en el marco de un Continental Absoluto eh, en el año 2014. Eh, yo voy de Blancas. Mi rival es, aproveché, ¿no? ya que se juega el Continental Absoluto en Argentina. Creo que de hecho se hacía en Mar del Plata. Eh, pero bueno, había que jugar en un torneo muy, muy fuerte, con posibilidades para dar normas y todo. Eh, y mi rival es el maestro internacional eh, colombiano César Zuluaga. Yo tenía 2.200 y él tenía 2.400. Yo voy a Blancas en esta posición. Eh, sí, eh, yo ya lo venía atacando. Eh, yo, por ejemplo, un ejercicio que hago es, por ejemplo, si pongo esta posición, decir, bueno, a mis alumnos, ¿no? ¿De dónde surgió esta posición? O sea, vos qué te parece de, de qué apertura o defensa pudo haber surgido esta posición? Obviamente dependerá si vos jugás las mismas aperturas o no, ¿no? A veces por ahí no jugás lo mismo y te es difícil, pero está bueno. No sé que los ajedrecistas sepamos de dónde surgió, ¿no? Cada, cada posición. Ahora, eh, qué lindo tu mentalidad, ¿no? Porque supuestamente bueno. él te llevaba 200 puntos de elo, y capaz que alguno puede decir, bueno, no sé, si hago tablas me conformo. Y vos le tiraste todo por la cabeza, digamos. Ay, sí, le tiré todo por la cabeza, sí, sí. Esto sí, surgió de una siciliana, bueno, mejor una siciliana, llegamos hasta acá, y lo estoy atacando, pero, claro. Eh, Estoy mejor, pero bueno, hay que rematarlo, ¿no? Por ahí, esta partida del año 2014, ¿no? Capaz que si hoy en día, eh, por ahí hubiera jugado un poco bueno, diferente, ¿no? Capaz que hubiera avanzado los peones del flanco de rey, ¿no? Pero J4, no cambies. si pasó. ganaste, no cambies. <laughs> no, lo que pasa es que yo hice una jugada, acá le toca a él, mi rival juega torre de cuatro y ahora yo cometo un error, eh, pero bueno, que tuvo final feliz. Yo jugué caballo G6 hack en la posición. Y ahora, claro, la jugada natural es, es caballo por caballo, ¿no? O, o sacas el rey o es caballo por caballo, como que parece que no hay muchas alternativas. Eh, mi rival de hecho hizo caballo por caballo, que es una jugada mala, le vamos a poner mala. Pero el tema acá es eh, que la mejor jugada era dama por caballo. Pero que por lo general uno, como está el peón, eh, ¿no? no la pensás, no es la primera que se te ocurre. Eh, claro. Acá después te... de, bueno, tengo... ¿Peón por dama, alfil por.? Claro, peón por dama, alfil por dama. Tomo y por ejemplo no se sé, doble la torre. Y el negro está mejor acá, ¿no? Porque yo tengo pareja de alfiles, pero mi alfil en C2 está bastante encerrado. Eh, yo tengo un peón en G6, que por ahora está lindo, pero. Eh, en un final me lo pueden llegar a comer fácilmente, mi rival está doblado en la columna Dama, o sea, en, sí, en la columna D. Pero bueno, esto no ocurrió, eh, por eso es, siempre es importante analizar todas las partidas, las que ganamos, las que perdemos, porque uno piensa, ah, le gané brillantemente. Sí, después después la verdad es que le gané, le gané muy bien, pero bueno, no es que todo haya sido perfecto, ¿no? Eh, mi rival tomó con, con caballo, yo hice peón por hizo dama E6 observemos que ahora si toma mi dama yo le como a la dama y le estoy amenazando a la vez la torre y el alfil entonces eh, queda le muy mal una pieza claro, esto, ya, esto no podía suceder entonces hizo dama E6 y yo hice dama H4 y ahora tengo claras intenciones de hacer alfil por H6 ¿no? sí. ahora como eh, el que, yo tengo todas mis piezas atacando también por ahí el alfil de C2 no está haciendo tantas cosas, pero tengo todas las piezas atacando. Mi rival hizo alfil F8 para defender en H6, pero es una aparente eh, no defiende. defensa, ya que... exacto, no defiende. Yo le hice alfil por H6 de todas maneras. Tiene que tomar, no, no quedan muchas jugadas. Hice torre por peón. Eh, bueno, amenazó a la dama, hizo dama E7. Y ahora vino G7, jaque. Eh, bueno, el rey no se puede escapar porque si te vas a H7, encima te, te corono con mate, ¿no? Básicamente. Y, y si vas para acá lo mismo, ¿no? También te, te corono con, con la torre de G3. Entonces, eh, hizo alfil por. Vamos a promocionar variante. Y, y ahora vino Torre por H6 Jaque. Y entraron. Fíjate que era alfil. DC2 tiene una importante misión que es defender la casilla de Evita el mate. No sé gran cosa. Evita el mate, ya cumplió. Evita cumplió. el mate. Evita el mate. Entonces, bueno, ahora eh, mi rival hizo rey G8, eh, no hay quedan otras, ¿no? Sí, alfil por torre, dama por alfil, única dama F6 y dama H6, y, y ya le doy mate. Dijémonos también que tengo torre de menos, y otra cosa siempre importante es... Que, que yo lo explico, bueno, es el valor relativo de las piezas, ¿no? Lo que ya por ahí lo explican todos, pero es importante verlo. Yo tengo torre de menos, pero estoy dando jaque mate, ¿no? Entonces, tener torre de menos no, no es un problema. Hizo Rey G8. Ahora bueno, torre H8. Ahora como que las jugadas medio salen solas, ¿no? Es que está todo bien dispuesto. Rey F7. se da más 5 jaques, que son todas únicas. Rey E6. Y ahora hice Torre por. Torre por Torre. Bueno, y. y... Y río rival abandonó. ¿no? Ahora ya estoy comiendo la dama, estoy dando también sí, casi mal. Gracias a la FIL de C2. Gracias a la FIL de C2, porque si no tendría que, que tener hecho algún aire, ¿no? De alguna manera. Y H3. Que justo Que Claro, H3, o por lo menos tener el rey en G1 que no, que no me den mate. Así que nada, esta fue una, por ahí una linda definición. Y déjame que última cosa te diga. Dale. Eh, que acá por ahí la. La otra jugada que yo había pensado es bueno, eh, que seguramente en su momento se me ocurrió, fue el 3, ¿no? Porque mi rival hizo torre de cuatro. Entonces, con esta jugada, ponerle que él se va de torre, yo podría doblarle peones, ¿no? Lo que uno dice, bueno, le doble peones. Sí, bueno, pero eh, estás, estás cambiando el alfil que te que sacrificás en H6, digamos. Tal cual, aparte ahora queda una casilla donde el negro podría fácilmente ingresar como compensación de tener los peones doblados, ¿no? Y yo, mi idea es, era eh, atacarlo. Entonces bueno, acá caballo G6 es como la jugada que, que se va de las manos para, para poder continuar el ataque y que yo ya aparte previamente ya había colocado la dama y la torre en, en la columna G. Entonces, bueno, genial. Bueno, nada, me parece un lindo remate. ¿Querés mostrar otra partida más o terminamos acá? Eh, no sé, no sé cómo venimos de tiempo. No importa el tiempo. Ah, bueno, eh, vamos a mostrar entonces el, el finalito con Facundo Quiroga. Dale, genial. Eh, en realidad, eh, bueno, igual no me acuerdo de la partida de acá, no, está bien. pero... Es instructivo esto. El, igual. Es instructivo. Eh, acá es lo que decimos, ¿no? Yo tengo, mi rival tiene seis peones, yo tengo cuatro, tengo dos peones de menos, pero... Eh, él no está enrocado. ¿no? En este momento, mi rival jugó D6, tentando a que yo haga dama por D6. Y bueno, igual dama por D6 no sé, me cambiaría acá, ¿no? Las damas. Y bueno, ahora por ahí lo más normal es que por ahí pueda sacar el rey o saque el caballo que, para después intentar enrocar. Yo tengo un alfina en, en A7, perdón, que no hace demasiadas cosas. Y mi rival seguía, seguiría teniendo eh, peón de ventaja. Yo, por supuesto que si él tiene el rey en el centro, yo no tengo, no debería cambiar damas, entonces hice el fil V8. Eh, para poder capturar el D6 con el alfil. Ahora mi rival eh, hizo eh, caballo por E4, si, si mal no me equivoco. Yo tomé, vino caballo por, yo hice caballo C4, este era mi, mi, mi truco, digamos. Dama C3, que amenaza mate en G7. Bueno, pero cambié caballo pues, por sí Claro, caballo por el fil, dama por y jugué torre por B5 ahora, ¿no? Entonces estoy amenazando a la dama. Estoy eh, he amenazando a la dama y después voy a comer el peón de D6. Ahora mi rival creo sí, que... Y hizo... depende de dónde vaya también puedes amenazar jaque. Porque depende claro de se va con la dama, Al no está enrocado, va a jugar más. O sea, es hipotético. Digamos. Exacto, por ejemplo, si hace dama acá, bueno, tengo jaque y, y le... Como la torre, por ejemplo, ¿no? Entre otras que podría haber sido. Creo que mi rival hizo exactamente dama a2 y acá yo hice dama b7. Con un ataque a la torre. Será a... como un ataque triple, ¿no? Sí, por el jaque, <laughs> por el caballo y por la está torre. está amenazando un montón de cosas. Y aparte está amenazando torre b1 jaque y cuando el rey vaya a una de la segunda yo hacer torre b2 y comerle a la dama. Entonces no le quedó más remedio que hacer eh, caballo de 2 para evitar mi entrada acá en torre B1. Yo ahora hice tama por G2. amenazo la torre. Ahora ya no va a poder enrocar de ninguna manera porque, bueno, estoy tocando la torre y una vez que mueva ya está. Hizo torre, torre en F1 y yo jugué al por D6. Estoy casi segura. O torre por D6. Ahora, ahora entro en una confusión. Creo que es el por D6. Y contra Rey e 2 hice Alfil B4. Eh, y acá, bueno, mi rival eh, abandonó. El caballo, estoy está, el caballo está en problemas. El eh, caballo está en problemas. Y también amenazó temas de dama G4, ¿no? O sea, no tiene como muchas, muchas casillas. Eh, y también Torre de 5. No, sí, de no hecho te creo que hizo te... Torre. Perdón, creo que hizo Torre de 1 y hice Torre de 5 y acá abandonó porque está en problemas, ¿no? Eh, bueno, nada, fue una partida que en esta partida se aprovechó el tema de que el, el blanco no había enrocado ¿no? entonces creo que eso también a veces es importante darse cuenta del momento si yo creo que si en la posición inicial pasa que él en la posición inicial no enrocó eh, pienso yo, ¿no? porque si él enroca, bueno, el negro igual tiene esta jugada al fil B8 y ya estoy amenazando temas, eh, ¿no? por ahí en H2 con el caballo o incluso con la dama carmando la máquina eh, y al blanco le quedaron eh, todas las piezas en el flanco dama no la mayoría de sus piezas eh, bueno, los nervios de la última este ronda peor, ¿no? como hablábamos al iba principio. A, claro tal cual esta era como un momento decisivo para los dos no entonces bueno por ahí desee, y también otra cosa que también me parece importante es ver el estilo de juego de, de cada uno no a, a Facundo que yo lo conozco hace un montón le encanta jugar finales no entonces es como que yo digo bueno pero yo Sería medio kamikaze si yo acá no sé hago dama por peón y entramos en un final. ¿no? Creo que esas cosas también uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que le gusta jugar a mi rival? Finales. ¿Qué es lo que es bueno a mi rival? Finales. Bueno, si yo entro en un final con él, ya estoy condenada, ¿no? Básicamente. No, y encima entras con o un final con peón, de, con peón de menos. Claro, porque tengo dos peones de menos. O sea, acá le claro, comía uno. Menos pero... uno, no importa, pero seguís con un peón de menos. Tal cual. Tal cual, entonces yo dije, no, yo tengo que aprovechar que, que nos enrocó como para intentar este, atacarlo. Definirlo que, bueno, antes. Definirlo antes y bueno, y después, ah, no, esta no fue la posición. Y bueno, y la posición final, que demuestra que no solo recuperó los dos peones, este, no, sino que también lo lleva en la posición de ataque. Bueno, Marisa, Así que, muy, bueno. muchas gracias por la entrevista. Para mí fue jugosa, didáctica, divertida, estuvo buenísima. No, muchas gracias eh, a vos por, por tu canal, que, que está buenísimo, así que le recomiendo a la gente que todavía no lo vio, que siga. La verdad que tus entrevistas eh, son muy buenas y tenés un montón de, de personalidades que han pasado. <laughs> sí, eh, bueno tus, Nos tenemos que juntar a tomar una merienda, a sacarnos un par de fotos y, y después lo subo, el, después la subo la entrevista. Excelente. Bueno, mil Excelente. gracias por tu amabilidad. Gracias a vos. Un saludo. Nos estamos para viendo. Saludos, gracias. Chau, chau.